Bienvenido una vez más al canal. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y en el día de hoy, como pudieron ver en el título, le voy a estar mostrando la decoración que voy a estar haciendo en la cocina para San Valentín. Como pueden notar, está la mesita totalmente vacía. Y por aquí, déjenme mostrarle que tenemos un air fry nuevo que hace juego con lo que es la cafetera. Es de la misma marca, me encanta muchísimo. Es en color blanco con dorado, que ya ustedes saben que le había dicho hace tiempo que quería uno así, como para que todo vaya en combinación con la cocina, con el blanco y dorado. Y bueno, y mi cocina se ve así, vacía. Solamente dejé las bandejas que vamos a estar utilizando porque prácticamente vamos a estar utilizando la misma bandeja. Ahora sí, vamos a decorar. Voy a comenzar como siempre por el lado de aquí. Voy a comenzar por esa parte. Voy a poner esos recipientes que son de aceite y vinagre. Esto lo compré en Hongos y lo... Este recipiente en formita de corazón ya lo tengo de hace muchísimo tiempo. Aquí lo voy a estar utilizando para agregarle lo que va a ser la sal molida. Aquí tengo estas cucharitas, miren qué bonita. Estas son así cucharitas medidoras en formita de corazón. Esta la encontré en Google y me encantó porque se ve como antigua, vintage, no sé, no sé, me encantó muchísimo. Y esta la voy a estar poniendo aquí como decoración. Y ya por último, para decorar como esa partecita ahí, voy a poner este florerito con estas flores en color rosa. Ahora, para decorar lo que es la estación del café, voy a estar utilizando los mismos recipientes que ya han visto anteriormente. Este es el más grande, que tiene chocolate. Estaba lleno, pero créanme que los niños ya fueron comiendo poquito. El siguiente es el del café. Y el más pequeño es el que tiene el azúcar. Y bueno, y así ya se ve lo que es esta área. Para decorar esta parcita de aquí que están viendo, voy a utilizar una bandeja diferente a la que siempre utilizamos. Y es esta, la encontré en Target. Esta partecita aquí, la tablita, era de color madera, pero yo la pinté de blanco como para que combine casi como un poquito mejor. Y me encantó porque tiene formita de corazón, así como es de San Valentín que estamos decorando. Se ve súper bonita, así que vamos a ponerla. Lo primero que voy a poner va a ser esta tacita con esto así como unos corazoncitos. Y estas cucharitas son de chain y la puse de esta manera. También en Target encontré este bizcochito, miren qué bonito. Y lo voy a estar poniendo en el medio. Y también en la parte de arriba voy a poner esta casita que es del dólar, la tengo de hace muchísimo tiempo. Y por último, para finalizar, en la parte de abajo voy a estar poniendo esta letra, miren qué bonita. Esta también la tengo ya de hace mucho tiempo, la voy a estar poniendo en la parte de abajo. Para decorar lo que es esta partecita de aquí, voy a poner este florerito, miren qué bonito. Le agregué esas flores rosadas que va en combinación como con las otras flores y esta la voy a poner. Yo hice este DIY, encontré esto en el dólar, lo pinté así de un lado y del otro no, se ve como dorado y madera. Le puse esa flor en la parte de arriba y esta la voy a estar poniendo en la parte de donde está la estufa. Entonces, para las toallas voy a estar utilizando esta toallita que se la mostré en un video que le dije que la había comprado en Hongdoo. Esta me costó $6.99 y se ve así de esta manera, miren qué bonita, y esta es la que vamos a estar utilizando. Y bueno, ya ustedes saben que aquí quiero hacer como una transformación, pero bueno, todavía no lo he hecho. Así que mientras vamos a decorarlo como siempre. En este caso voy a estar utilizando este florero. Miren qué bonito el formatejo. Le puse esas florecitas y lo voy a estar poniendo. Voy a poner este florero, que como ustedes saben, que es el que yo siempre utilizo con algunas manzanas. Y voy a dejar esta área así, súper sencillita, porque eso se utiliza muchísimo con el día a día. Porque aquí es que yo guardo lo que es los snacks de los niños y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a decorar lo que va a ser la isla de la cocina.
Y bueno, chicas, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Yo espero que te haya gustado. A mí me encantó hacerlo para ustedes. No olviden dejarme en los comentarios cuál fue tu área favorita, qué fue lo que a ti más te gustó. Como siempre, a mí me encanta mucho lo que es la estación del café. Y siento que esa bandeja en forma de corazón le dio como un toque totalmente diferente. Así que muchas gracias, chicas, por estar aquí junto conmigo nuevamente en un video. Las quiero un montón y nos vemos en un próximo video. Bye.